Les vamos a dar a conocer acerca del subsidio monetario del bono rural, ¿no? Cómo entrar al link o a la página de la Yo me quedo en casa. Bueno, para poder encontrar esta página, consulta aquí tu subsidio monetario. Lo que tenemos que hacer es irnos al siguiente link, ¿no? O en todo caso, ustedes pueden bajar en la descripción del video, van a encontrar también el link. Que van a encontrar de frente acá, o sea, les va a dirigir de frente acá. O en todo caso, pueden seguir este proceso. Pueden ir a www.yomequedoencasa.p. Así como ven, y les va a dirigir de frente a la página. Donde ya se ha realizado lo que es el bono de 380, que yo me quedo en casa, y de la misma manera bono independiente. Y de la misma manera ustedes también pueden volver a revisar, ¿no? Pueden entrar, verificar, ¿no? En este caso vamos a irnos acá en bono rural. Ustedes dan clic para que puedan ingresar, para que puedan revisar. Eso del bono rural, si tú eres beneficiario o no eres beneficiario. Y acá lo que tienen que ingresar es el DNI, la fecha de emisión. Y acá ustedes dan clic, no soy robot, y que se les va a actualizar con un check. Y ahora vamos a ver cómo, dónde está lo que es la fecha de emisión, que muchas personas tienen duda aún. Acá se encuentra, mira, acá yo tengo un DNI en blanco. Bueno, para evitar algunos inconvenientes, ¿no? Y algunas supuestas estafas, que muchas cosas pueden suceder por dar a conocer lo que es los documentos, ¿no? Y es por ello que elegí este documento en blanco, en un DNI. Y bueno, acá, en esta parte, no sé si ustedes pueden ver, acá dice fecha de emisión. Esa es la fecha de emisión, que lo cual van a colocar acá. Pero el DNI, de la misma manera, ¿no? Ustedes ya saben ya dónde se encuentra el DNI. Es el mismo proceso que ustedes, que ingresan ustedes acá, ingresan el DNI, la fecha de emisión, dan check, no sé robot, y consultan. Consultan y ahí les va a aparecer. Ahí les va a aparecer si eres beneficiario o no eres beneficiario. Bueno, en este caso yo no lo estoy haciendo por tema de seguridad. Ya les he dado el gran alcance que ustedes pueden continuar por más. Bueno, si quieren este link, el link yo les voy a dejar abajo en la descripción del video. Pueden ir a visitarlo. Bueno, hasta la próxima.